Antonio, tenía que haber estado con el martes. Y estamos a jueves. No podemos seguir posponiendo. ¿Pues habla con José Luis? Desde luego ese no es mi problema. Mira. ¡Cuánto tiempo! ¡En los campamentos! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué fuerte! Ya ves, no pensé que te volvería, ¿eh? Ni yo, no te voy a decir que te fuiste a Madrid. Ya, ahí está. Pues es mi compañero que nos va a hacer cursar aquí. Estoy un poco presionando, la verdad. Ya te veo, mire, vale. Oye, pues vamos a tomar un café. Sí, claro, tengo una reunión, pero si quieres acompañarme voy por allá. Bueno, te acompaño, sí, claro. ¿Cuánto tiempo? ¡Muy fuerte! Sí, o sea que ya te Arte. José, ¿le has contado lo de...? Shh, ¡pero cállate! ¿El qué? Creo que deberías contárselo. Pero José, ¿qué pasa? Cuéntanoslo, hombre. Pues que me marcho a vivir a Madrid. ¿Entonces ese es tu último campamento con nosotros? Supongo. ¿Y eso? Que a mi padre le ha surgido un trabajo ahí y nos vamos a ayudar. ¿Y nunca más vas a venir? Supongo. Bueno, chicos, no os pongáis así, que vamos a hacer que este campamento sea legendario. Venga, va. Venga, sí. Y que no te olvides nunca. Venga. Qué liantes que éramos. Sí, ¿te acuerdas cuando íbamos de servicio a quedar en los pueblos? Aquel campamento de Navidad en casa de Angelina. Sí, que a Patricia le picaron las orugas y se le llenó la cara de granos. Sí, siempre le pasaba todo a él. Que yo me quedo aquí. Ya nos veremos. Ya empezamos. Señoría, ese hotel se ha construido todas y es una obra legal. Pues sí, ese hotel no se hubiera construido, solo se hubieran talado 50 hectáreas para construirlo. Señoría, eso se va a hacer y el gobierno se encarga de decidir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Yo no soy el responsable, no es mi problema. El hecho de que haya un bosque ahí o no. No me puedo creer que siga siendo Nerea, tan capullo. Nerea, no voy a discutir de esto contigo ahora mismo, me tengo que ir. Ya hablaremos. Adiós. José, para, que sabes que no nos podemos juntar. Además, quedan 3 horas y aún no has hecho nada. Pero no rayéis, dejadme en paz ya. Eva, Nico, pasa la bola. Pilla. No, tú a lo tuyo. Va, pues chico, pues pásame la bolsa. Tío, José, que no haces gracia, que no eres gracioso. Lo que más te deja da la a ti. Bolsa, que dejes la bolsa. Pues mira. Que dejes la bolsa. Pa. José, cógela. José, no que la cojas. José. Tío, José, y luego que los mares están llenos de basura. Pero a ti qué más te da, repelente. ¡Ah! ¿Pero qué haces? ¡Ah! Eres idiota, José. ¿Qué te has pasado, José? ¿Qué va, tío? ¿Qué tal, José? ¿Cómo lo llevas? Sin más, tío. ¿Quieres que nos sentemos en la luna? A ver, tío, ¿no crees que te pasaste un poco ayer? No, tío, encima ella me lanzó un palo y mira lo que me dijo. Encima se me va a quedar la cicatriz. ¡No tengo pomada para cicatrices! ¿De verdad? Sí. Hombre, ya, pero es que a ver, ya sabes cómo es Nerea, que le importa mucho esto de la naturaleza. Entonces, tú, encima, siendo scout, también debería importarte. Ya, pero tío, era una broma. Ya, pero es que, José, que tires una bolsa de basura al río no hace ninguna gracia. Ya está. Tío, pero Aparicio, ¿qué llevas ahí? Que parece que ya se ha atracado una farmacia. Hombre, más vale prevenirte curar. Bueno, y encima te vas a Madrid y tienes que reconciliarte con Nerea porque no la vas a ver nunca más. Ya. Hazlo aunque sea por nosotros, sí. Por favor. Piénsalo. Nerea, no te comas la cabeza, es que es muy crío.
O Alicia, que tampoco es para tanto. No lo defiendas, Nico. Eres un chulo y no puede tratar a Cienelia. Y encima tú le sigues, ya te vale. No sé, Alicia. Es que me da pena que estemos así. Es que encima es el último campamento aquí. ¡Nerea! ¡Nerea! Oh. ¡Hacemos una foto! ¡Venga, vale! ¡Vamos! Vale. Vale, vale, vale. ¡Corre, corre, corre! Va, corre, 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 corre. ¡José! ¡José! Estamos ya con los permisos para la construcción de Ordesa. ¿Has avisado al arquitecto? Tenemos que empezar ya. Que te den, Antonio. ¿Cómo? Que te den. ¿Qué pasó de trabajar para esta empresa de miserables? Nerea. ¿Nos vamos a acampada?